poguéssim conèixer els que no la coneixeu. Sé que hi ha molts que vosaltres la coneixeu. Potser el primer que tinc de dir d'ella és que és una persona pionera total en el món de la mediació, que porta molts anys estudiant, investigant, treballant en la mediació, en primer lloc des de la Universitat de Buenos Aires, i després ella ha escrit llibres, ha estat fent tallers, jornades, cursos per tot Sud-amèrica, per tot Espanya. Ara tenim la sort d'aquesta una temporada al País Basc, esperem que sigui per molts anys. No sé si no s'entiende o no s'entiende. Sí, algo entiendes, sí, no diré nada, com volia, que no t'explico. I, bueno, sí, volia comentar-vos, entre altres coses que he buscat per ser una mica específica, que la seva tesi sobre el divorci conflictiu va ser com un abans i un després, perquè aquesta tesi va generar una metodologia de treball interdisciplinari que permet preservar la salut de la família divorciada. Per tant, sobretot pensant en els fills, és molt important aquesta tesi perquè va obrir tot un camp de treball més específic de la mediació familiar amb algunes gotes i algunes notes, evidentment, també d'elements de teràpia. I ella combina molt bé la mediació amb aquests elements de teràpia i altres elements que ella, que és una persona molt innovadora, ha anat aportant a la mediació. Per tant, penso que ens espera una tarda molt interessant i que tots aprendrem moltes coses de la Nilda. O sigui, que benvinguts, Nilda, som els todos tuyos. I gràcies a Anna, del Centre de Mediació de Catalunya. ¿M'escuchen bien? No. Bueno, simplemente agradecer, y no voy a extender mucho porque si no, no va a rendir el tiempo, y agradecer a Ana, al Centro de Mediación de la Generalitat, y también al Centro de Estudios Jurídicos, que son, bueno, viejos, conocidos míos, de visitas anteriores a Barcelona. Y bueno, digo que la tarde promete ser movida por los temas que decidimos elegir, ¿no?, para trabajar. Digo movida porque no es mucho tiempo para trabajar temas tan importantes como son las emociones y el otro tema que es el género, ¿no? Todo, digamos, tratando de vincularlo con la mediación. Y si bien, como decía Ana, esta no es una sala apta para trabajar tipo taller, haremos de los recursos lo posible como para que ustedes no solo puedan participar, puedan hacer preguntas, sino que hemos traído algunos ejercicios para, bueno, para ir matizando y también para que de alguna manera salgan del taller con dos o tres ideas. No pretendemos tampoco, no vamos a descubrir América y no vamos a hacer dos o tres ideas en relación a las emociones y al tema de género en el proceso de mediación. Sin perjuicio que después cada uno, cada una pueda profundizar, hay una bibliografía sugerida ahí, yo tengo la disposición de que si a ustedes les interesa profundizar un tema, también poder luego sugerirles por dónde ir, ¿no? Entonces, la idea es de repartir la tarde en dos bloques, uno en el cual empezamos a trabajar las emociones. No están desvinculados el bloque 1 y el 2, sino que están conectados, como vamos a ver, directamente. Y en el bloque 2 ver un poquito más el tema de género, ¿no?, que es la perspectiva de género incorporada al proceso de mediación. Entonces, el taller simplemente pretende demostrar que una adecuada gestión de las emociones es algo que no solo puede beneficiarnos como personas que somos en nuestra vida individual, en nuestra vida personal, sino en el proceso de mediación. Por eso vamos a ver o a sobrevolar rápidamente el tema de emociones. No vamos a poder entrar en cada una de ellas porque llevaría mucho tiempo, y eso ustedes pueden verlo en los textos, es decir, qué es cada una de esas emociones y cómo se representa, sino que lo que vamos a hacer es ver algunas, ver por qué esto es importante, por qué es importante reconocerlas y saberlas gestionar, y no que las emociones te dominen, en definitiva, o dominen tu vida. Y yo lo estudiaré, porque es una deformación profesional y yo no lo puedo remediar, o les vocearé, porque yo soy argentina, así que algunos le diré de vos. Y ahí en el temario también figura el tema de inteligencia emocional. Es un toque
que todos sabemos de dónde viene la inteligencia emocional y por qué ese resurgir de pronto de darle tanta importancia a algo que no lo tenía, ¿no? Que no lo tenía en la educación, que no lo tenía en la educación familiar y tampoco en la educación social, ¿no? Sí, ¿por qué se dejó de lado el desarrollo emocional de las personas, ¿no? En un momento? ¿A quién convenía que ese desarrollo emocional no se hiciera, ¿no? ¿Y por qué de repente ese resurgimiento, ese darle tanto valor a lo emocional hoy en día, digamos, y se está recuperando afortunadamente también en la educación de los niños? Y en el bloque 2 sería comprobar cómo el análisis o la perspectiva de género, lo que llamamos perspectiva de género, puede ser una herramienta más en manos de las personas que hacen mediación. Es decir, el taller lo que pretende en definitiva es abrir el abanico de herramientas y de posibilidades que tenemos las personas que hacemos mediación a dos elementos más. De todos los que tenemos, de todas las técnicas, de todo lo que ponemos en juego en el proceso de mediación, tener dos elementos más. Uno, que son el tema de las emociones, para lo cual tendré que ver y hacer un reconocimiento personal de mis propias emociones para después poder ver qué pasa con el resto de las personas, porque si yo no hago un trabajo interno, menos voy a poder hacer ese reconocimiento en otras personas, que son las que vienen a mediación, y el tema de género, que es un tema, digo, que se las trae porque es un tema extenso, es un tema difícil, no sé, voy a utilizar una palabra poco académica, de digerir, porque, bueno, implica dar vuelta todo lo que ha regido nuestra socialización. Entonces, nosotros hemos sido socializados y socializadas con un modelo, que es el modelo de dominación. Y eso es en los estudios de género, ustedes lo pueden leer tranquilamente y con tiempo. Con lo cual, ¿qué tiene que ver esto en la mediación? Bueno, tiene bastante que ver. Tiene bastante que ver porque en las relaciones, ¿nosotros con qué trabajamos? Trabajamos con la comunicación de las personas y con las relaciones. Eso es lo que nos traen, eso es lo que nos muestran, eso es lo que nos cuentan. ¿Cómo lo cuentan? ¿Cómo lo muestran? ¿Y cómo se relacionan? Ahí tiene muchísimo que ver el modelo de socialización del que hablo. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño desarrollo, vamos a hacer algún ejercicio y también después les iré dando pie para que ustedes puedan preguntar, ¿no? O dudas o lo que se les ocurra a medida que vamos desarrollando los temas. Entonces, en principio, hacer una introducción muy breve, ¿no? Porque yo creo que todos y todas creemos que dominamos nuestra vida, es decir, que tenemos todo bajo control, que tenemos todo muy acomodado y arreglado, pero resulta que viene un tema emocional que nos toca muy de cerca y se te desarma todo, ¿no? Yo voy a contar, bueno, decía Ana, voy a contar algo personal que me pasó ayer, ¿no? Y me pasó con el tema del rescate de los mineros de Chile. Y bueno, resulta que no me podía despegar hasta que no sacaran al último minero, no me podía despegar de la televisión. Y realmente lloré, ¿no? Yo creo que mucha gente habrá llorado con esta historia porque te remueve muchas cosas, ¿no? Desde aspectos sociales hasta aspectos de la justicia, que yo creo que dentro de la mediación también está el ingrediente de la justicia, de uno quiere que sea justicia, uno quiere que la gente salga medianamente compuesta, mejor relacionada, etcétera. Esa, por lo menos, esa es nuestra intención, ¿no? A veces sale bien, otras veces no, porque depende también de la colaboración de las partes ahí, ¿no? Entonces, bueno, no digo que lloraba todo el tiempo. Entonces yo después me puse a pensar, digo, bueno, mañana tengo que hablar de emociones, ¿no? ¿Y cuándo yo lloraba más? Pues cuando salía el minero y se encontraba con la familia, ¿no? Y no es una casualidad, ¿no? Porque yo estoy viviendo en el País Vasco, pero mi familia vive en Argentina. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque cada uno y cada una tenemos interiormente un aspecto, y esto va para todo el mundo, porque la emoción es del género humano, o sea que aquí no hago distinciones de hombres y mujeres, porque parece que la cuestión de las emociones eran solo femeninas, solo las mujeres pueden llorar, los hombres no pueden llorar. Bueno, recién me decían que ahora parece que nadie puede llorar, cosa bastante terrible, ¿no?
Entonces, yo decía, bueno, claro, me toca algo personal. Y todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen las personas que vienen a la mediación, nos toca algo personal. Por más que nosotros queramos tomar distancia, y uno siempre como profesionalmente, yo como abogado en su momento, o en la terapia familiar, uno trata de hacer esa y tomar esa distancia, porque esa distancia también te permite hacer intervenciones más acertadas, tener mayor objetividad, por más que la objetividad pura no existe, es una utopía total. Eso de que nos exigen la total objetividad a los mediadores y a las mediadoras, la verdad que es un poco difícil de lograr, yo creo que imposible. Entonces, yo creo que dentro nuestro tenemos un bagaje, tenemos unas experiencias de vida, básicamente, que son mucho más fuertes que la formación que hayamos podido hacer, que la mediación, es decir, toda esa formación, genial. Pero nuestra experiencia personal, nuestras vivencias, aparecen, están ahí, cuando nosotros estamos trabajando. Eso de decir, no, yo aquí cuelgo de la percha todo lo que es personal y aquí entro como una, como algo neutro, eso es imposible. Soy yo, mis consecuencias, mi experiencia y todo lo que viene detrás. Con lo cual, conseguir disfrutar de un equilibrio emocional no es fácil, no es fácil, sobre todo hoy en día que estamos muy, creo, atravesados por todo el tema de los medios de comunicación, las tecnologías, internet, o sea, bombardeados y bombardeadas permanentemente con información, a veces pensamos que lo hemos logrado y realmente no es así. Porque digo, cualquier hecho, cualquier situación te puede movilizar y hacer demostrarte que no está todo tan acomodado como pensábamos. Evidentemente, llegar a un estado, o decir, ¿cuándo soy madura o maduro emocionalmente? Bueno, se supone que uno logra la madurez emocional cuando ha adquirido una capacidad de poder dirigir su vida, de poder dirigir sus acciones, de asumir responsabilidades, de asumir las consecuencias de las conductas que tienes. Pero, evidentemente, en el transcurso de la vida, estas situaciones que de pronto pueden verse de alguna manera interferidas por una enfermedad, sea personal, sea de alguien de la familia, de alguien cercano, va, digamos, de alguna manera desestabilizando ese supuesto equilibrio emocional. Hoy vamos a hablar de las emociones en general, vamos a hablar de lo que es el equilibrio emocional y lo que son diferentes sensaciones en relación a las emociones. Y algún ejercicio que les han repartido, que habla del contagio emocional también. Son conceptos que me parecen interesantes para esto que yo decía, ¿no? Cuando estamos en contacto con la gente, cuando estamos trabajando en el proceso, ¿cómo eso nos puede pasar? Que no pasa nada, que no pasa nada si pasa. El tema es tenerlo registrado y saber que eso me puede pasar. Y que es normal que te pase, que no pasa nada. Entonces, es evidente que trabajamos con conflictos que están afectando a personas, que vienen a veces emocionalmente también con un cierto desequilibrio emocional, que tienen dificultades de comunicación, a veces no saben cómo expresar lo que sienten, que tienen mucha rabia, y muchas veces eso no lo pueden expresar, no lo pueden decir. Lo importante es saber que lo que no decimos, y es importante para uno, lo que uno no puede decir y es muy importante para uno, siempre nos afecta. Nos afecta y les afecta. O sea, lo que ellos no pueden decir, no les damos ocasión de decir, no les damos oportunidad de decir y les afecta realmente, eso realmente les puede provocar mayor inestabilidad emocional. Y por lo tanto no nos va a ayudar en el proceso, no nos va a ayudar a que se comuniquen o se relacionen mejor con el objetivo que llevamos en el proceso de mediación. Pero yo decía también, la emoción tiene género, ¿no? Porque parece que a las mujeres se nos permitía que podamos expresar nuestras emociones y que estaba bien, y que los hombres no debían mostrar las emociones y que eso también estaba bien. O sea, eso del deber ser, puedes hacer, esto debes, lo otro no puedes, tu rol es este, tu rol es no hacer esto, también es algo que está relacionado con las emociones y tiene que ver con la educación y con la socialización. No sé por dónde leí el otro día, pero sí decían que hasta los 2 años
es cuando incorporas todo lo que tiene que ver con el control emocional. Es decir, que en definitiva en nuestra propia familia y a través de la educación de los progenitores es donde los niños pueden aprender este control emocional, ¿no? Este equilibrio que de alguna manera luego vamos abonando y vamos desarrollando. Por eso el tema de que controlamos todo, bueno, es bastante relativo, ¿no? Cuando yo digo que el tema emocional no se desarrolló durante mucho tiempo, no se incorporó en la educación, ¿ustedes por qué piensan que habrá sido? Esto es una pregunta, yo les voy a lanzar preguntas y si hay alguien que lo quiere contestar. ¿Por qué les parece que no se habrá profundizado en el desarrollo de las emociones? En la educación, en nuestra formación profesional también, ¿no? Porque yo creo que en la formación profesional de abogados, de trabajadores sociales, de educadores sociales, las personas que trabajamos con personas, justamente se nos debe haber, o se nos debió haber formado dentro de nuestra currícula alguna materia que trabajara todas estas cuestiones, que recogiera todo esto de la comunicación, de las emociones, de lo que le pasa a la gente. ¿Por qué les parece a ustedes que esto no, o que nos cuesta más, ¿no?, hablar de estos temas, vincularnos a las emociones? ¿Qué les parece? Porque son como de la intimidad. Un aspecto importante. Aquí la compañera dice, porque son algo que pertenece a la intimidad, algo tan interno que nadie se puede enterar, o que nadie se debería enterar, o por qué se van a enterar, por ejemplo. ¿Qué más? Sí, así es, sí, pero no, sí, eso sin duda, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Y que tenemos que también ahí poner un control, ¿no? Porque a veces vienen con esa catarata y quieren volcar y quieren decir, y hasta qué punto, ya cuando se vuelve recurrente le digo, bueno, ya creo que hemos escuchado y que te puedo entender lo que... Y entonces uno en una intervención empática le da a entender que ha... se ha podido compenetrar de lo que le está pasando, que le has entendido lo que le está pasando, importante, ¿no? Eso pasa, pero yo lo que me refería era algo anterior, ¿no? Es decir, ¿por qué durante tanto tiempo no nos han permitido ese desarrollo, ¿no? Entonces yo creo, una, porque se pensaba que era algo muy íntimo y que, bueno, y que no estaba bien y que no se veía bien. Segundo, yo decía los temas de género. En las mujeres estaba bien visto determinada cosa, pero en los hombres muy mal visto. ¿Por qué? ¿No? Los hombres no lloran y demás, y todos los dichos que a ustedes se les ocurra que tienen alguna raíz. Pero yo creo que más que nada es también el temor personal, ¿no?, a descubrir cosas. Que cuando uno empieza a reconectarse con el interior de uno mismo, descubre cosas. Claro, si uno está muy más volcado hacia afuera, no tiene tanto tiempo, y la verdad que tenemos muy poco tiempo en esta vida que nos toca vivir hoy, de interiorizar o tener momentos en los cuales nos conectamos con nosotros mismos o con nosotras mismas. Con lo cual, también hay un cierto temor. ¿Qué me voy a encontrar, no? ¿Con qué me voy a encontrar, no? Salvo, bueno, algunas personas o las personas que por determinadas razones están en un tratamiento o están hacen terapia y demás, bueno, a lo mejor tienen más ocasión, pero hay muchas personas que no recurren a eso o no tienen necesidad y entonces les cuesta más. Entonces, en parte porque se cree que es un problema interno y que no, nadie tiene por qué enterarse. Segundo, a lo mejor no está bien que yo exteriorice lo que estoy sintiendo, y si lo exteriorizo, básicamente con los gestos, con la cara, porque ¿cómo nos damos cuenta de las emociones? Por todo lo que tiene que ver con lo corporal, empezando por la cara, ¿no?, por la vista, por cantidad de factores con los cuales las personas que nos rodean se dan cuenta de cómo estamos o cómo podemos estar. Salvo que, bueno, que tengas una cara especial que algunas personas pueden poner, que son menos radiografía. Yo digo radiografía porque a veces tengo una cara que es una radiografía, o sea que no puedo ocultar lo que me pasa, o sea,
¿Qué es una radiografía? Algo que ve el interior de las personas. Entonces, hay otras personas que si yo no las mira y parece que no les pasa nada, que parece que no se conmueven, o yo lo que a mí que me está pasando, que yo estoy viendo esto y me estoy conmoviendo y el que está al lado es como que no le pasa nada. Y a lo mejor no es que no esté sintiendo, ¿no? Sino que no lo demuestra. No lo demuestra. O no sabe demostrarlo. O no sabe. Muy bien, porque iba a ese tema que lo estábamos conversando recién de la comida, ¿no? Y es verdad que hay una patología, porque en eso de las emociones hay una patología que es la que padecen aquellas personas que no solo no conocen, no registran las emociones, sino que no, bueno, sabrán que existen, sabrán cómo se llaman, pero no las pueden registrar interiormente. Y eso, esa patología se llama alexitimia. Es decir, es como una alexitimia, es como una anestesia, es decir, no puede darse cuenta de lo que le está pasando. No lo identifica, no sabe si lo que tiene es ira, si es temor, si es miedo, es decir, hay una imposibilidad de identificar la emoción y por otro lado de nombrarla, de decir me está pasando esto, de describirla, porque a veces no puedo decir o identificar exactamente que estoy triste o estoy deprimida o qué me pasa, ¿no? A veces hay una confusión hasta que puedo realmente aclararme el panorama. Entonces, después de esta introducción así súper rápida, ¿por qué les parece a ustedes que es importante traer este tema a la mediación? ¿O con qué lo relacionan? De lo que hablamos hasta ahora, sí, rápido. Primera relación, sin pensar mucho. Porque si pensamos y le damos a lo racional, no nos conectamos con lo emocional. Porque pensamos que ante todo somos seres súper racionales. Que no somos. Pero lo que pasa es que nos estamos olvidando de lo emocional. Y hay muchos autores que dicen que somos o deberíamos ser más emocionales que racionales. Que las cosas irían mejor por ahí. Pero, ¿por qué les parece importante? Así, a primera vista, este tema vinculándolo al proceso de mediación. Sin perjuicio de que cada uno diga, bueno, cada una dirá, bueno, esto también es un reto personal para mí. También sería importante que yo pudiera hacer este trabajo. Yo pudiera conectarme con mis emociones, en cada momento identificarlas y que las emociones no me dominen, no me controlen, sino que yo pueda gestionarlas, que es como se denomina ahora más apropiadamente, gestión de las emociones. Es decir, no es que yo tengo que reprimir, sino que tengo que reconocer y poder administrarlas, gestionarlas mejor, y no que ellas me manejen y me lleven por caminos que a lo mejor no son lo que yo quiero. Escucho. A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué les parece importante? Esto es un taller, ¿eh? Es un laboratorio, o sea que aquí hay que experimentar. A ver. Yo creo que si gritamos. A ver. Yo creo, intuyo, pero que saber gestionar nuestras propias emociones como mediador nos va a ayudar a encuadrar bien y a definir nuestro rol en el proceso de mediación. Tanto por nuestra neutralidad acerca del conflicto que estamos ayudando a gestionar. Esto en primer lugar es gestionar cómo oímos nosotros lo que estamos oyendo. Bien. Que por supuesto no, según que oigamos, fríos no nos quedamos. Sí. Sin embargo, aprender a gestionar adecuadamente esto nos puede ayudar a mantener el rol que tenemos que mantener. Bien. Y en segundo lugar, comprender adecuadamente, o sea, hablo un poco a chorro, ¿eh? O sea, pero aprender a comprender y a gestionar bien estas emociones también nos puede ayudar a convertir aquel espacio en un espacio de acogida de las emociones del otro, de las partes. Ahí donde no podían llorar, que puedan llorar ahí si hace falta. Si hace falta. Por lo menos dar la ocasión de que eso pueda suceder o ellos sientan que pueden aprovechar ese espacio para eso. Pero además, ¿con qué aspecto importante de la mediación? Porque vamos a tratar de ir atando a cabo, ¿no? De que ustedes se vayan y bueno, ¿esto con qué se relaciona? ¿Con qué elemento? ¿Con qué aspecto? ¿Con qué parte del proceso? ¿Con qué que nos piden a los mediadores está directamente relacionada a las emociones? Con la empatía, que es parte de lo que decías. Porque en la empatía es un proceso, esto de entender lo que le pasa a la otra persona, de ubicarme, de poder decirle que yo entiendo lo que le está pasando,
No es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay que llegar a la gente y a veces con palabras solamente no se llega, sino que yo tengo que conectar con algo interior para que esa persona sienta que lo que me está diciendo y me está contando, yo lo he entendido. No es solamente una reformulación. Tú reformulas lo que escuchas, tú le dices, no es tan mecánico. Que era un poco lo que hablábamos hoy también. Es decir, yo creo que de alguna manera las formaciones en mediación nos han como mecanizado. Yo digo por las formaciones porque yo vengo de formadora desde la Argentina, desde el año 91. Entonces, creo que nos han mecanizado y nos han dicho, esto es así, lo otro es así, debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Esto no puedes. Entonces, es como que estamos como, sí, como automatizados, ¿no? Y entonces también ahí nos hacemos desvinculados de las emociones. Como mediadores, como personas primero, como mediadores, mediadoras después, lo que no nos ha permitido introducir en el proceso el tema emocional. No solo nuestro para controlar el rol, muy bien, sino también para darles ocasión a las partes a que puedan aprovechar ese espacio para eso. Ese espacio está para eso, el espacio de mediación es un espacio fértil, fructífero y que debe ser aprovechado para todo lo que se pueda, no para cualquier cosa, lo que se pueda. Porque a veces se restringe mucho, dice, no, esto está para esto, no está para lo otro. Y los mediadores están muy como obsesivos, esto puedo hacer, lo otro no puedo hacer, mira que esto no está permitido, lo otro no está permitido, ¿no? Yo creo que no hay que hacer cualquier cosa, hay que seguir, digamos, lo que nos marcan, digamos, cómo es el proceso y para qué está, sobre todo nosotros tenerlo claro y que la gente que viene también lo tenga claro, pero sí que podamos aprovechar o incorporar en ese terreno de la mediación más elementos que mejoren mi actuación profesional, mis intervenciones y el trabajo que puedo hacer con esas personas. Bien, algo más, no sé si querías decir algo más. ¿Más? Es que paradójicamente todavía suena muy bien. Sí. Vale, gracias. Sí. Digo que paradójicamente todavía suena, a pesar del esfuerzo de comunicación, muy racional el discurso. Muy, cada palabrita en su lugar y tal. Y lo que yo conecto con las emociones en este rollo de manejo de conflictos, de mediación, etc., es que dejan o no ver el problema. O sea, francamente, las emociones son unas gafas, ¿no? Son unas gafas que están en todo el cuerpo y que a veces no te deja, o a veces no, es que median el problema. Entonces mi a ver, que median el problema, estamos hablando de la persona mediadora. Sí, de mí. Bueno, de mí, del mediador. De mí y de las y partes desde, también. Exactamente, sí. desde el elemento humano, desde la persona humana, cualquiera que esté, sí, en cualquier rol que esté. Sí. El primer problema que siempre he visto es ver el problema, porque uno hace como administración de sus emociones y demás, sí, pero a pesar de esto, es difícil entender realmente o sentir, uh-huh, cuál es el rollo que estoy. Entonces, un poco el esfuerzo sería. Claro, de ahí que estamos diciendo por qué es importante trabajar esas emociones. Porque cuando más claro tengas qué es lo que te está pasando, con qué se conecta y demás, como yo expliqué, bueno, así en este ejemplo de ayer de lo de la televisión, es decir, yo dije, bueno, pero ¿por qué? Yo te pasaba, claro, 15, 20 minutos entre que sacaban un minero y yo te digo, pero ¿por qué yo lloro así a intervalo? No, yo no lloraba cuando lo estaban subiendo, yo lloraba cuando salía y se reencontraba con la familia, sea la novia o el hijo o lo que fuera, ¿no? Entonces, algo se conectaba conmigo en ese momento, pero yo tengo que poder, es decir, gestionar eso y decir, no, me estaba pasando eso por esta razón. Yo tengo que poder explicar eso. Y también tendríamos que poder explicarle a las personas por qué les pasan estas cosas. Entenderían mucho mejor y aparte les estaríamos enseñando a gestionar sus propias emociones, cosa que no es poco. Entonces, bien, vamos a dar dos pinceladas o tres. porque esto de conseguir equilibrio, no piense que van a salir de aquí consiguiendo el equilibrio porque no lo garantizo, ¿eh? Pero bueno, al menos ver algo de qué son, ¿no? Unos conceptos que ustedes los tienen en los resúmenes que les han entregado,
o sea que no hace falta que copien a toda velocidad. Y bueno, y después este Mikel también, este Power lo ha copiado. ¿En el qué son? En principio son fenómenos psicofisiológicos. Tienen que ver con la biología del ser humano. La psicobiología. Y bueno, son modos de adaptarse a la realidad y al entorno. Entonces, esas son las emociones. Las emociones existen desde que existimos los seres humanos sobre la Tierra y aparentemente, como dicen algunos autores, sobre todo los biólogos, han servido para nuestra supervivencia. Así que lo ideal sería que las sigamos manteniendo, porque la prospectiva, que es la ciencia que analiza el futuro, dice que si seguimos anestesiados y anestesiadas emocionalmente, vamos camino, digamos, de nuestra propia supervivencia en este planeta. Con lo cual, bueno, mejor conectarse con las emociones. Entonces, en principio las emociones funcionan como un acto involuntario. Yo ayer veía eso, lloraba. O sea, era una cosa que, y vuelvo a repetir, no es que lloraba todo el tiempo, ahí era cuando me daban las ganas, ¿no? Y entonces, y evidentemente nos conectamos y mostramos una emoción cuando hay algo importante que está sucediendo que tiene que ver con algo nuestro, o también algo que pueda suceder, ¿no? Evidentemente, gracias a las emociones, también que tienen una conexión directa con lo corporal, porque cada emoción, si podríamos hacer un estudio y adaptar de todas las emociones, tienen una relación corporal. O sea, hay una reacción fisiológica a la emoción X. Unas te conectan con un aspecto, otros te conectan con otro. Ya, después vamos a ver unos ejemplos. Y por otro lado, preparan, digamos, nuestra mente se prepara para responder mejor a las situaciones. Si yo estoy de pronto aquí, y ustedes también, y entra un tigre por aquí, ustedes me dirán qué les pasa. A mí me encanta el tigre, y yo soy de la moda tigre, pero que el tigre se me ponga aquí, no sé. ¿Qué les pasaría, por ejemplo, si entra un tigre aquí? ¿A ustedes qué harían? Yo me quedaría, no sé si dura, otros saldrían corriendo. Es decir, se generaría una actitud, una conducta, algo que responde a ese estímulo. En este caso el estímulo es la entrada del tigre. ¿Vale? Por ejemplo, me dicen algo y yo siento vergüenza. ¿Cuál es el reflejo que voy a mostrar cuando yo me avergüenzo? ¿Qué mostramos? ¿Qué pasa? Nos ponemos un poco rojos, se nos suben los colores o lo que fuere, hay una respuesta emocional. Cuando me estoy emocionando, sé que voy a llorar, no sé qué, aquí un nudo en la garganta, o de pronto tengo que ir a un examen, el típico dolor de estómago, bueno, yo me acuerdo, mi examen es en la Facultad de Derecho, no sé qué, cada uno lo localiza donde quiere, pero me refiero que hay una zona corporal que vincula la emoción directamente. Entonces, en principio, las emociones son hechos, como dijimos, psicofisiológicos, que tienen una relación directa con el cuerpo, con algún aspecto corporal, y en principio son impulsos que nos llevan a actuar, a tener conductas, en principio, que respondan al estímulo. En este caso yo decía lo del tigre. Bueno, pues algunos nos quedaremos quietos y a lo mejor no pasa nada, otros saldrán corriendo y verán que lo que... ¿A quién nos resultó mejor la idea? Si sale detrás el tigre del que salió corriendo y yo me quedo aquí y me salvo. Ahora, ¿de qué viene la palabra? La palabra etimología, ¿de dónde viene la palabra emoción? Viene de movere, término latino, impulso hacia la acción. Emoción es un impulso hacia la acción. Esa emoción me mueve a hacer algo. O sea, un movimiento hacia algo. Por lo tanto, directamente relacionado también la emoción con la comunicación y con las relaciones. Entonces, en realidad, las emociones tienen y afectan absolutamente todo nuestro ser en el mundo, nuestro estar en el mundo, cómo estamos, cómo nos conducimos, cómo pensamos. Todo eso está directamente vinculado con las emociones. Y por lo tanto, hay tres aspectos, que es lo que vamos a alcanzar a ver hoy,
directamente vinculados con la emoción. La emoción le conecta en principio con la atención. O sea, a veces suelen decir las malas lenguas que las emociones nos distraen. No te distraigas, tienes que prestar atención. Bueno, pues es al revés, ¿eh? El efecto es el contrario. O sea, las emociones, dice, nos apartan de un pensamiento determinado solo para hacernos prestar atención a otro que emerge como más importante. Es decir, si yo estaba muy preocupada ayer por la clase de hoy, qué voy a hacer, qué voy a decir, no sé qué, hay otra cosa que resultó más importante en ese momento, que para mí fue más importante en ese momento, quizá para otros no, que fue eso de que estaban sacando a los mineros y ese reencuentro con sus familias y todo eso que implicaba que también uno puede hacer mil lecturas de eso, ¿no? Entonces, nos apartan de ese pensamiento. A mí me apartó del pensamiento, porque la verdad que estaba leyendo este libro de Humberto, releyendo mil veces este libro que se los voy a recomendar, de Humberto Maturana, un biólogo chileno, o sea, que ayer estaba con Chile, totalmente, me apartó de esto, que lo tengo lleno de papelitos y que lo releo cada tanto, para conectarme con lo otro. Entonces, eso es cómo nos hacen movernos las emociones, cómo nos mueven de un lado al otro tan rápidamente y a veces, bueno, dejamos de prestarle atención a otras cosas, porque nos estamos conectando con la emoción. Entonces, nos vincula a la atención, pero también nos vincula con la memoria. O sea, nuestro cerebro está especialmente diseñado, diríamos, para conectarnos con las emociones, ¿eh? Y entonces las emociones intervienen en la memoria como un criterio más, ¿eh?, de todos los que existen, también para poder recordar cosas. Porque si yo no hubiese hecho ese recuerdo del minero con la familia, lo vuelvo a traer porque la verdad que está lo más fresquito y para no volver con mil ejemplos, y con el tema de mi familia y con el tema de que justo ayer me llama mi hijo de la Argentina, yo no sé si lloraba tanto. Entonces hay algo que te mueve, que te toca y que te hace relacionar, pero es algo anterior, es tu registro de familia, tu valor de lo que es, de pronto, el significado que tú le des a eso, ¿no? Porque hay gente que por ahí la familia no le importa tanto, o la tiene más cerca, o qué sé yo. Bueno, para mí es importante porque a lo mejor porque no la tengo cerca, porque lo veo de vez en cuando, y entonces a mí era importante en ese momento. Con lo cual, te vincula la emoción directamente a la memoria porque tienes una memoria anterior de algo, y eso importante está aquí, no estaba en la televisión, está aquí. Y también te vincula con el razonamiento lógico. Eso de lo racional que yo decía antes, que le damos tanta importancia y que es lo más importante del mundo, pues creemos que las emociones, que a veces decimos, bueno, mejor que nos calmemos antes de tomar una decisión, porque las decisiones tomadas así a la ligera, es verdad, es verdad. Pero creemos que las emociones en principio son perjudiciales a la hora de tomar decisiones. En principio eso es lo que pensamos en general, lo que piensa la gente en general, no todo el mundo. Sin embargo, algunas decisiones podrían convertirse en eternas disquisiciones de estar pensando durante mucho tiempo hasta que tomo la decisión y estirar el tiempo y demás, porque estoy enganchada a un tema que no lo tengo claro. Así como decíamos antes, tener claro el tema de las emociones te puede ayudar a tener más claro el conflicto, cuál es el problema, cómo ayudarles mejor y que ellos lo tengan de la misma forma. Bueno, a veces tener una emoción al tomar una decisión te lleva por mejor camino que no conectarte con ella. Es decir, dejar de lado la emoción al momento de tomar una decisión puede hacerte también tomar una decisión equivocada. Ojo, eso lo tiene que balancear cada persona en el momento que esté tomando esas decisiones. Bueno, esto lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, yo les quería comentar que en este ejercicio de la escala de contagio emocional, lo vamos a hacer, es individual, pero lo vamos a hacer en un ratito. Lo que quiero ahora es que ya hay gente que no está ahí aislada, es que con la persona que tienen al lado, y si tienen ganas, porque esto es libre y la verdad que no,
Yo nunca obligo a la gente que está conmigo trabajando en un taller o lo que fuere, a que haga los ejercicios. Pero si tienen ganas, que conversen con... yo iba a decir, iba a referirme al tema del primer amor, pero bueno, supongamos que no hubo primer amor, porque a veces no hay. Entonces, con alguna situación que les haya conmovido y que les haya movido emocionalmente y que la comenten con otra persona. Me gustaría, con la persona que tiene al lado, mira, a mí me ha pasado a no sé cuándo, o hace 3 años, o ayer, como estoy comentando yo ahora, o me pasó tal cosa y sentí esta emoción y me di cuenta tal cosa, así, breve, y después la otra persona me cuenta a mí. Hacen ese intercambio y después hacemos un comentario general. 3 minutos, 2 minutos para contarle a mi compañera, a mi compañero algo. Si tienen ganas, si no tienen ganas, nada, Escuchan y, a ver, 3 minutos.